Verdaderamente, pues eres una gran persona y vamos a tomarnos una merienda, como tú decías, yo, Chipi, vamos a tomarnos unos chicos, vamos a tomarnos una merienda. Y una merienda era una cervecita, ¿no? Qué buenos ratos y que hemos vivido, ¿no? Delante de los pasos y con el micrófono y aparte, pues los ratitos que hemos echado con Juanjo y los demás compañeros con la merienda, Javier, que para lo más grande nos ha dado picha. Te quiero. Bueno, Javier, creo que nos ha dejado un poquito solo a todo el mundo, ¿vale? Cuando esto se normalice, te vamos a de menos la calle de Sanlúcar. Y yo personalmente tengo una entrevista pendiente contigo. Me la pediste antes de Semana Mayor y no ha podido ser, pero vamos, que la tenemos ahí pendiente. ¿Qué te digo? Solamente palabras de agradecimiento a tu persona por tantas y tantas cosas que has hecho por todo el pueblo de Sanlúcar, por todos los cofrades, por todos nosotros, y yo particularmente te tengo que agradecer los momentos que has dedicado a mi hijo y a personas necesitadas de mucho cariño, y yo creo que no habría oro en el mundo para pagarte todo lo que tú has hecho por todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta siempre. Yo te digo, Javier, que estará seguramente en el cielo, al lado de nuestro Padre Jesús de la Humilde Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas, en compañía seguramente también de otros tres hermanos de la hermandad que se han ido hace poco tiempo, como era Juan Casado, el capataz del Cristo, era también Agustín Altozano, capataz de la Virgen durante muchos años, y nuestro hermano que ha fallecido hace poco también, que es Juan José, el de el Bar Conejo. Seguramente que estéis allí todos al lado de nuestro Padre Jesús de la Humilde Paciencia, Nuestra Señora de las Lágrimas. Que de donde esté Javi, que sea siempre como ha sido, la persona que ha sido y lo bueno que era, que te echo de menos. Javier, te quiero mucho y tus animales te van a echar mucho de menos. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a esta cita semanal con el mundo de las hermandades y cofradías en Costa Noroeste, en esta bendita ciudad nuestra de Sanlúcar de Barrameda. Javier se ha quedado en mi corazón por cómo se ha portado conmigo, por cómo ha vivido a mi lado cuando de verdad me hacía falta, porque no lo olvido, porque sueño con él, porque era mi amigo y va a estar siempre. Es que no se ha ido, se queda para siempre. Javier es una persona controvertida, muy divertida, siempre pensando en los demás, buscando siempre ambiciones, y la verdad es que una persona entrañable, cariñosa y siempre, la verdad, siempre intentando de hacer el bien a todo el mundo, intentando ayudar a todo el mundo. Yo creo que la virtud que más caracterizaba a Javier era el entusiasmo y la felicidad que irradiaba al hacer y al crear todos sus proyectos. Él tenía una virtud, que le encantaba tener siempre a todos los compañeros juntos. Y eso era una cosa que yo he admirado siempre mucho en Javier. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, con la ilusión, porque por el tema personal, con motivo de la circunnavegación, el escudo, las camisas, con tanta ilusión que quería siempre. Y que lo hiciéramos nosotros. Que hiciéramos nosotros el logo bordado en la camisa, que él después, cuando iba al Rocío o lo que sea, que tuviera su nombrecito, y siempre el proyecto de hacer esa camisa, que él la llevara y con tanto, y que me la hiciera y ustedes. Y siempre venía, porque por varias veces se le bordó, y siempre venía con prisa, venga, que la camisa, que la camisa, y siempre era la camisa de Javier que había que bordarle para salir en la tele con su camisa bordada, y se la hacíamos con todo el cariño del mundo. ¡Dale! 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 ¡Dale!
Ancha, mira. Enamorado de la calle Ancha. Yo creo que Caprica se conoce la calle Ancha desde la primera piedra hasta la última, porque a él le encantaba pasearse por la calle Ancha, que yo muchas veces le decía a Javier que San Lucas es grande y el mundo es muy grande, vamos a vernos por otro lado. Calle Ancha, le encantaba la calle Ancha, yo creo que uno de sus sitios donde siempre él disfrutaba más, aparte de la playa. Pues nosotros vamos a seguir en nuestra calle Ancha. Fíjese como todo el mundo va súper abrigado, ¿eh? Con paraguas, bufanda. Mira que nos encontramos por ahí, al señor Eligio Ovillo, las casualidades de la vida. Yo creo que me unía a todo, ¿no? Yo, bueno, más que un amigo, y además lo dice mucha gente, es como si fuera un hermano, ¿no? Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Para mí la manera de vivir que él tenía era toda una experiencia. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber. Que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Trabajamos juntos porque Javier era un líder. Javier tenía una capacidad de trabajo, le gustaba mucho mandar, eso sí, pero tenía una capacidad de trabajo enorme, muchas ideas que revolucionaron. Sinceramente no, que es la Hermandad del Silencio, que fue hermano mayor. Él se propuso de que la Virgen de la Moza saldría y salió. Costó muchísimo trabajo y eso fue gracias a Javier y a varios hermanos, pero fue Javier el que realmente impulsó aquello, que era impensable, una hermandad que prácticamente no teníamos ningún tipo de medio, teníamos que pedir herramientas prestadas. Nada más que dentro, lo primero que dijo es: vamos a sacar a la Virgen del Amor. La Virgen del Amor tiene que estar en las calles de San Lucas. La Virgen del Amor no puede salir su hijo a las calles de San Lucas y que la Virgen del Amor se quedara en San Francisco. Decía que eso era, no lo veía. Silencio, silencio. Ella es la mítica rosa de jardín de San Francisco. Ella es la madre de Cristo, inmaculada y preciosa, y dolorosa. Los ojos vueltos al cielo, llorando a lágrima viva. Es el amor de mi vida, ella es la luz y el consuelo del que la mira. Y sin hablar estoy hablando, estoy rezando para dentro y suspirando de amor por respetar su dolor. Silencio. Si tuviera la oportunidad de tener a mi padre delante mía, me gustaría decirle: quiero un abrazo tuyo, de los que tú me dabas. Bueno, Javier, espero que allá donde estés, estés bien, estés a gusto, siga con tus ilusiones, siga con tus ganas ya de vivir, que hay en otro espacio, pero que sigas con tus ilusiones, con tus ganas y que consigas todos los proyectos que aquí no has podido hacer en el otro mundo. Sí, una cosa estamos seguros es que la Virgen es la que te ha llamado para
para tenerte a su lado y que siempre te va a tener bajo su gran manto de misericordia. Nunca le dije que lo quería. Pues Javier, que te quiero, que me voy a acordar de ti toda la vida. Nada, Javier, allá donde esté, pues que siga protegiéndonos aquí en la tierra, que siga divulgando nuestra Semana Santa allí con, junto a cofrades tan grandes que también han partido recientemente a tu vera. Y nada, que gracias por el legado que has dejado y que te recordaremos siempre en las hermandades y en todo en general. Te echamos muchísimo de menos y Dios quiera que Dios te tenga la gloria. Bueno, Javier, gracias. Gracias por haber formado parte de mi vida. Y quiero que sepas que vas a seguir formando parte de ella. Porque quien vive en una persona nunca muere. Y tú estás conmigo. Seguirás conmigo y morirás conmigo. Gracias. Pues si tengo que describir a Javier con una única palabra, diría sincero. Un luchador. Único. Bondadoso. Cabezón. Buena gente. Compromiso con las hermandades. Intentaba siempre darla a conocer fuera de Sanlúcar. Se involucró tanto, que fue incluso hermano mayor de la Hermandad del Silencio, y después esa forma de compartir las noticias, siempre micrófono en mano, la forma en que lo hacía, el cómo nos trataba a cada uno de nosotros, lo hacían de una forma muy particular, pero siempre eso, intentando dar a conocer lo mejor de todos nosotros e intentando apartar siempre esas cositas que muchas veces no hacemos bien. Para el mundo cofrade sanluqueño, Javier Ibáñez ha sido una persona que se ha implicado en todos los aspectos al 100%, implicada en cada una de las hermandades y que ha dejado toda su vida, todo su tiempo en por y para las agrupaciones y hermandades de Sanlúcar. Ha sido una persona importante, ha llevado la Semana Santa a la gente que estaba en casa, que no podía salir, a los mayores, a los enfermos, a la gente que estaba enferma en casa y no. Y entonces, gracias a él, mucha gente ha podido ver la Semana Santa y nuestras imágenes por la calle. Se abren las puertas, fíjense, las puertas se abren de año en año, y significa que en breve instante se va a plantar la primera cruz de guía del Lunes Santo sanluqueño y que nosotros lo vamos a llevar pues en directo. Nos echamos a un ladito, empiezan a andar el diputado de hora. Lunes Santo sanluqueño, puerta de la caridad. Puerta de la caridad. Lunes Santo sanluqueño, puerta de la caridad. Lunes Santo sanluqueño, puerta de la caridad.
puerta de la caridad. Jesús sale entre sayones demostrando su humildad. Jesús sale entre sayones demostrando su humildad. Con sandalias franciscanas y cinturones de esparto, junto a la puerta Jerez, acompañan a su Cristo, demostrándole su fe. Este año nos daremos cuenta que no lo tenemos y nos daremos cuenta de la importancia que ha tenido dentro del mundo este nuestro, ¿no? Y lo vamos a echar mucho de menos. Ha sido una persona que ha apostado mucho por los grandes eventos, por las grandes efemérides que hemos cumplido cada hermandad y han llamado a su puerta. Muchos niños han conocido a Semana Santa con Javier Ibáñez de pequeño, se ha metido en la hermandad de Javier Ibáñez y lo hemos vivido con él, ha formado parte de nuestra vida, ¿no? Cofrade, creo yo. Como digo, los momentos finales de la borguita sanluqueña en las calles de Sanlúcar. En este inolvidable, increíble Domingo de Ramos vivido. Y yo que nos queda, pues yo digo, seguir acompañando, seguir latiendo el corazón como laten los cofrades de la puerta de Jerez con su Cristo de la Paz. Pero aún queda el prodigio de esa preciosa dolorosa de la victoria. El ocaso de la tarde se ha vuelto rosa agrario, se ha vuelto rosa agrario. El ocaso de la tarde se ha vuelto rosa agrario, para una luna sin noche entre varales de palio. Un pañuelo que adelanta las lágrimas en su cara, son reflejos de quebranto, que florece en el bordado de su manto. Siempre detrás de Jesús, iluminando la senda de ese camino de gloria, flor de la puerta eres mi Virgen de la Victoria. Ha sido la voz la embajador de las cofradías de Sanlúcar fuera de ella. Siempre ha llevado el mundo de nuestras hermandades, de la iglesia de Sanlúcar a toda la población de la provincia y evidentemente fuera. Él ha sido la voz de las cofradías. Hoy es sábado de Pasión, estamos en esta parroquia, como decíamos, de San Pedro, donde aguarda siempre la presencia de la Virgen recorrer las calles, pero desde luego lo que sí es cierto es que el Señor en su tercera caída ya está aquí, ya está preparado y nosotros vamos a acompañarle, vamos a llevar en directo al Señor en su tercera caída por las calles de esta feligresía de San Pedro. Jesús se desploma y el suelo lo besa, triste la mirada, su mano derecha se apoya en la jara. Yo lo conozco de hace ya más de 40 años, porque en el año 76 se formó un grupo joven y él estuvo de la mano de Fray José de Sanlúcar, vino al grupo joven y estuvo unos años allí con nosotros, pues compartiendo la enseñanza y la formación, tanto cofrade como cristiana. Entonces Javier iba de vez en cuando por mi casa a ver sus primos con su madre, y en esa época un grupo en Sanlúcar fue el decaimiento de las cofradías, en la hermandad del Señor de la Humildad y Paciencia y la Virgen de las Lágrimas. Yo desde Sevilla organizo un grupo de jóvenes. Y entonces en este grupo, pues como Javier iba por casa, se le dijo, y fue de los primeros que empezamos a formar este grupo de jóvenes cofrades. ¿Por qué también? Porque en esa época el hermano mayor de la cofradía de la Humildad y Paciencia era mi hermano, Juan Martín, y se le dio un auge bastante grande con el mundo de la juventud, se hizo una renovación con aire del Concilio Vaticano II.
como antiguo hermano mayor de la Hermandad del Silencio y un cofrade bastante reconocido de la Hermandad, siempre ha intentado transmitir a través de sus amigos, de su gente o incluso de las cámaras su pasión por la Semana Santa, por el mundo cofrade. Y yo creo que lo ha conseguido, vamos, a través de la televisión. Es un antes y un después. Es una persona que lo ha dado todo por lo que es la cofradía en Sanlúcar, y yo creo que no ha sido lo bien mirado que se merece, porque lo ha dado, verdad que lo ha dado todo por todo, sin pedir nada a cambio. El tío le ha costado muchas veces hasta el dinero hacer cualquier cosa al principio de un programa cofrade en Sanlúcar, y siempre ha sido muy, muy criticado por algunas personas, cuando él no se merecía ese talante que han hecho con él. Durante muchos años, porque detrás obviamente hay un gran comunicador que sabe mantener el público, y no solo mantener el público, sino hacer más público. ¿Sí? Durante muchísimos años, Javier, sabréis los que os dedicáis a los medios de comunicación, que mantener un programa con la audiencia que tenía este programa no es nada fácil. Y sabréis los que os dedicáis a la comunicación que esto se conseguía gracias a la característica, a la idiosincrasia del comunicador, del que llevaba el programa, que era Javier. Le encantaba que le dijéramos que su programa de Entre Varales era el más visto de la televisión. Él siempre me decía, cuando coincidíamos en el plató, o entraba él o salía yo, dependiendo del día de grabación, me decía, ya está aquí la pelotita, ya está aquí la pelotita, a dar la lata. Y yo le decía, es que la pelotita es el programa más visto, Javier. Oh, por favor, la pelotita. La pelotita no la ve nadie. Aquí lo que le gusta a la gente es ver a sus imágenes, es ver a sus procesiones, es ver Entre Varales, que es el programa más visto de la televisión, no solamente en Sanlúcar, es la televisión mundial, porque a nosotros nos ven millones de chinos. Y esa era su forma de echarse la vida a las espaldas, pensar que era una estrella de la televisión, porque al final era una estrella de la televisión local. Javier ha conseguido que Costa Noroeste traspasara las fronteras de la comarca. A Javier lo paraban en una procesión en Cádiz para darle la enhorabuena por el programa. Javier iba a la línea de la Concepción y cofrades de la línea se hacían fotos con él. ¿Tú sabes cuál es el programa que más se ve en la televisión? El informativo. Sí. Y luego Entre Varales. Yo creo que no, ¿eh? No. Bueno, eso es la eterna... La eterna disputa de los dos. Buena. Aquí el número uno es el Entre Varales y luego ya le sigue de segundo... el informativo. Y ahora... En la tercera división va... ¿El deporte? Bueno, ¿el primero? La pelotita. ¿Qué pelotilla? Bueno, algunos charlan más que otros. Sí. Porque hacer programas de cuatro horas es algo muy divertido. Esto hay que cortarlo porque la envidia es muy mala. Me encanta hacer programas de cuatro horas. Aquí y hoy yo no me quejo de los goles del Saluqueño. Piensa que va a hacer un programa de cuatro horas. Sigue ganando aquí el Saluqueño todos los domingos. Claro. Silencio, paf, no pelees. Paf. Que nos están viendo. No. Siempre igual. Esto es siempre igual. Se ha colado en el programa y viene encima fastidiando. Yo le decía que tenía mucha fantasía, porque él cuando quería hacer algo decía, pero Javier, pon los pies en el suelo, que eso hay cosas que no se pueden hacer por el costo, y él no, él siempre para adelante, él cuando quería algo te lo tenías que conseguir. Y siempre era el afán de ayudar. Y había veces que le teníamos que decir, pararle los pies, ¿no? Porque a veces se montaba demasiado tinglado para nosotras, ¿no? No estamos acostumbradas a tanta... Todo lo que hacía Javier le salía de dentro. Era una imaginación preciosa la que tenía y una fantasía para las cosas. Porque para todas estas cosas, para el periodismo, para la poesía, tiene que tener cierta fantasía. Era, como en este pueblo se dice, a veces era coñón. A veces era una persona que costaba trabajo muchas veces decirle algo, porque como te he dicho, como se encerrara en algo, por mucho que tú lo dijeras, él seguía para adelante y tenía que ser como él lo dijera, porque en ese aspecto sí era muy cerrado. Cuando él tenía algo, le costaba trabajo aceptar algunas críticas de las que un amigo le podía decir. Este puede ser el defecto que más tenía, pero por lo demás era muy constante en todo. Nos encantaba reunirnos en su casa, en la calle, idear millones de proyectos y millones de locuras.
y una de ellas hace muchísimos años fue los traslados de la caridad que hizo la Virgen hace 2 años, y la primera vez que salió la Virgen para uno de esos traslados, la verdad que verla el emocionado en una esquina y mirándome como diciendo lo hemos conseguido, hemos podido hacer que la Virgen vaya a visitar todos los puntos cardinales de la ciudad. Me imagino que ya para terminar, Jesús, vamos a seguir ofreciendo los programas integrales toda la información. Yo creo que satisfecho, tremendamente satisfecho con lo vivido, con la experiencia, con el peregrinar de la Virgen, tanto como hermana mayor como toda tu Junta de Gobierno, ¿no? Muy satisfecho, la verdad, y porque es que lo que nosotros pretendemos es hacer una hermandad abierta a todo el mundo, que la Virgen esté al alcance de todo el mundo. Al final es su madre, es la madre de todos los saluqueños y tiene que estar con todo el mundo. Bueno, la verdad es que junto con nuestro mayordomo han tenido muchas ideas para todas las cosas de montajes y demás. No solamente en la Hermandad de la Caridad, ha tenido que dejar huella en todas. Esta imagen tan pequeñita que es la de nuestra patrona, la que ha recorrido nuestra ciudad, tan pequeñita pero tan grande en el corazón de la gente de Sanlúcar, ha hecho posible que estemos, que haya estado en cada uno de los puntos de la ciudad. Pues lo dicho, con el corazón, como que tenemos que tener los sanluqueños, a nuestra bendita patrona, desde luego en nombre de todos los compañeros, muchísimas gracias. Para esta casa de Costa Noroeste ha sido un verdadero placer ser peregrinos también de la bendita imagen de la Virgen de la Caridad Coronada. Pues lo dicho, en nombre de todos los compañeros, muchísimas gracias y muy buena noche. En el tiempo que yo he estado desde el año 2016, de noviembre, el 1 de noviembre de 2016, hasta esta época, la mayor cúmulo de cosas, el mayor cúmulo de cosas ha sido todos los actos conmemorativos del 400 aniversario del patronazgo. Entonces, él cubrió todo lo que supuso esos actos. Entonces, la verdad es que es de agradecer que la Virgen de la Caridad llegara tanto a los puntos de Sanlúcar como a toda la costa noroeste. La Virgen de la Caridad ha vuelto a hacer historia, 400 años en nuestra ciudad, y yo creo que la jornada ha sido inenarrable, completa, llena de emociones, y yo creo que merece ya poner el punto y final.
Javier, en el mundo de las Hermandades de Gloria ha significado bastante, porque dentro de la programación que siempre había habitualmente en el programa de Semana Santa y de Hermandad de Penitencia, nunca se mencionaba la Gloria. Y Javier, pues, ha sido una persona que después de Semana Santa, pues, ha sacado el programa de Tiempos de Gloria y le ha dado bastante auge a lo que es todas las Hermandades de Gloria de San Lucas. Entonces, ha sido una persona que le ha dado ese apoyo a las Hermandades de Gloria que no tenían. Se me viene mucho un momento a la cabeza con su amigo Ligio, su inseparable amigo Ligio. Y sobre todo cuando venía solo, venía con Ligio, que hablábamos mucho de Ligio, porque el Ligio se tenía que cuidar, en fin, era muy amigo de él. Y yo también mucho de Ligio, y ese es el recuerdo que más tengo, que se me va a quedar, ¿no? Las veces que nos preocupábamos por nuestro amigo en común, claro. Voy a contar algo que no sé si la gente lo sabrá, pero algo que en mí ha calado mucho, que fue cuando murió mi madre, que él estuvo amortajándola y él me pidió mi medalla de la hermandad, que desde entonces no tengo, y se la puso a mi madre en sus manos. Para decirme, bueno, que estaba malito, que se encontraba mal. Y le dije, bueno, Javier, te llamo esta tarde y te pregunto. Y me dijo, no me llames, no cuento, no sé qué. Digo, bueno, pues hacemos una cosa. Te llamo la semana que viene y te pregunto cómo estás, ¿vale? Pues esa llamada es la última llamada que me quedó por hacer. Nunca más pude hablar con él. Javier, te has ido, pero has dejado muchos recuerdos aquí en la comunidad, y la verdad que te vamos a recordar con mucho, mucho cariño, y que donde estés, que lo único que deseamos es que estés con el Padre y que goces, y que aquí tienes una comunidad que va a pedir por ti, por tu alma y por toda tu familia aquí en la tierra que has dejado y por todo lo que te rodea. Teníamos muchas cosas todavía pendientes que hacer. Y ahora... Thank you.
buenas tardes. Bueno, lo de las buenas tardes es porque hay que ser educado, ¿no? Antes que nada, la teoría del tiempo de lo nuestro es que se mueve la verdad. Hoy le hemos trasladado. Lo que te hace valioso es lo que dejas en el corazón de los demás. Mi padre se ha quedado en mi corazón porque para mí mi padre era como un apoyo, ¿no? Yo cuando estaba mal, cuando estaba triste, cuando me peleaba con las amigas, el noviete, no sé. Yo iba siempre a refugiarme porque él para mí nunca estaba triste. Él siempre estaba alegre, sonriente, entonces siempre me daba como esa alegría que me hacía falta en ese momento. La verdad. Bueno, Javier es una persona solidaria, una persona que nunca, a mí por lo menos, el aspecto que yo lo conocí, a mí nunca, para mí nunca tuvo un no. Siempre tuvo un sí en cualquier cosa que se le pedía, en cualquier cosa que se le solicitaba, ¿no? Y eso, hombre, eso cala y eso deja buen sabor de boca y buen recuerdo de Javier. Hombre, por la labor que ha hecho y aparte, como decimos en esta tierra, porque era una buena persona y esa buena persona ha llegado al corazón de todo el mundo. Yo creo que Sanlúcar entera lo echa de menos. Que estaba siempre dispuesta a ayudar a todas las hermandades, a todo el que se acercaba a él, y va a dejar un vacío muy grande dentro de la Semana Santa, y creo que todas las hermandades lo echaremos de menos. El señor del prendimiento, el señor del palmar, viniendo, entrando por la zona de palcos, donde concurridísimas un instante he ido yo a recorrerlo hasta la plaza de Manuel Romero Pazo, veíamos a la Real e Ilustre Hermandad de la, perdón, a la Hermandad de la Veracruz, recibiendo con el presidente del consejo a estos cofrades del Palmar, que vienen siempre tremendamente orgullosos, dichosos y felices de portar al señor prendido. Prendió entre azares, te pasea por Sanlúcar, te pasea por Sanlúcar, prendió entre azares, te pasea por Sanlúcar y tiembla en el firmamento. Como comunicador, Javier ha sido una persona muy importante en la Semana Santa de Sanlúcar, puesto que le ha dado difusión a cualquier acto y culto que nuestras hermandades hemos venido desarrollando, y ha sido fiel propulsor de nuestra Semana Santa. Ha hecho mucho por todas las hermandades de Sanlúcar, ¿no? Entonces sí que ha calado en ese sentido, ¿no? Si te dan a revalorizar lo que es la hermandad de cada una, pues entonces la gente se lo agradecía, ¿no? Porque anteriormente sí que se ha hecho muchos programas de televisión dedicados a la Semana Santa, pero sí que ha dejado huella verdaderamente ha sido él, ¿no? En todas las hermandades, ¿no? Hay que darle valor a eso, ¿no? A su persona por haber hecho esto que ha hecho, ¿no? Se echará de menos, ¿eh? Claro está. Nosotros nos vamos y hasta la plaza de San Roque, donde está Jesús cautivo, en el momento justo ya de ser también introducido dentro de esa iglesia de los desamparados. Lo estamos viendo ya, Jesús cautivo, después de también de un memorable estación de penitencia, recorriendo lugares emblemáticos, preciosos de nuestra ciudad, y ese encuentro habitual con la Virgen del Rocío. Pero de momento es el final, y hasta allí nos vamos. Yo soy cautivo de Dios en la plaza de San Roque.
Dios, cautivo de una estrella bajo el palio de la noche. Camina siempre despacio con las manos amarradas, con las manos amarradas. Camina siempre despacio con las manos amarradas. Caminito de un calvario para poderlo castigar, para poderlo castigar. Dios mío, ¿por qué te condena? ¿Quién te quiere arrebatar la luz que lleva en tus manos para salvar la humanidad? Y por la cuesta Belén encontraba las razones y el porqué y los motivos. Déjame un ratito más juntito a él. Cautivo. Javier, te marchaste muy pronto y sin despedirte. Hoy sé que estás en la Jerusalén celestial, con muchos familiares y cofrades, grandes cofrades. ¿Te la imaginabas así a la Virgen? Esa es una pregunta que no vamos a tener respuesta, pero espero que estés muy a gusto allí. Javier, ¿qué va a ser de nosotros sin ti este octubre? Después de lo que estamos pasando con esta pandemia, de que se hará, si Dios quiere, algo, yo espero que en octubre sea algo extraordinario, y sin tu presencia aquí transmitiendo nuestra salida y con tus conversaciones, tus preguntas a los diferentes miembros de esta hermandad nuestra, pues creo que te vamos a echar muchísimo de menos. No obstante, ese día te tendremos en nuestro corazón como hermandad, como la Virgen de Rosario y como roteña. Directamente, muchísimas gracias por haber dedicado tu vida a tu hobby, que de hecho, de este hobby has hecho tu profesión, y gracias a eso has podido ayudarnos muchísimo a todas las hermandades que hemos conformado esta Semana Santa. Y nada más, es simplemente agradecértelo por todo lo que has hecho por nosotros. Bueno, Javier, tú sabes que por mi timidez nunca quise ir a tu programa. Tú me llamaste muchas veces, incluso tuvimos alguna discusión, pero la verdad es que me costó mucho trabajo aparecer ante las cámaras, y quisiera pedirte disculpas ya donde estés, y que nuestro Señor resucitado y María Santísima de la Paz te acompañe siempre allá donde estés. Javier, te espero nuevamente en la parroquia, espero que volvamos a vivir un sábado de pasión, y que cuando la tercera caída lleve a la parroquia de la O, podamos vivirlo juntos y podamos disfrutar de todo lo que pase en la Jara. Te echaremos de menos. Bueno, Javier, pues simplemente decirte que muchas gracias por el paso que has tenido en nuestras cofradías de San Lucas, y simplemente agradecerte todo lo bien que te has portado con nosotros y con nuestra hermandad, una hermandad que siempre te ha gustado mucho por su antigüedad y por todo, y además que nos lo hacías saber. Simplemente decirte que muchas gracias y que Dios te acoja allí en su seno. Bueno, Javier, ha sido una pena no haberme podido despedir de ti, pero hoy desde aquí quiero simplemente agradecerte todo ese trabajo, toda esa profesionalidad que le has echado aquí a Chipiona, a nuestra Virgen de Regla, a Cristo de la Misericordia, a la Virgen del Carmen. Y siento mucho no haber podido quedar contigo aquel día en el que íbamos a vernos para hablar de otros temas diferentes. Pero bueno, yo sé que tú estás allí arriba, que estás ahí entre los varales del cielo, y lo único que te pido es algo muy sencillo, que yo sé que tú lo vas a hacer, que pidas por todos nosotros, de verdad, por Chipiona, por Sanlúcar, por Andalucía y por todo el mundo, que pidas por nosotros, que tú sabes hacerlo y tú allí tienes muy buenos contactos. Así que muchas gracias, Javier, por todo lo que has hecho por Chipiona. Javier, sabes que nos conocemos hace ya muchísimos años en el mundo de las hermandades y aquí en San Francisco, pero como bien sabes, hemos tenido relación más íntima, digamos, desde que tomé posesión en mi cargo en el 2019... y desde aquí decirte y darte un fuerte abrazo, y que nuestra Madre de la Soledad te proteja bajo su manto, y un beso enorme allá donde estés. Era súper optimista, Javier, nunca estaba mal con nadie. Había una persona súper, súper agradable, a todos los problemas le sacaba una sonrisa y siempre lo afrontaba todo con un optimismo. Había un problema, no pasaba nada. Él con risas y siempre muy positivo. Qué chaval, noche buena, báilame un poquito.
quitando. Venga. Ya sí lo tenemos, pero nos vamos a publicidad. Sí, nos vamos a publicidad. Unos minutitos, volvemos. Hacemos las paces y ahora volvemos. Sus redes, ni más avisado, ni más dicho nada, te has ido a siendo tú, has partido como a ti te ha dado la gana y me debes una copa, ¿eh? Te queda pendiente que me invitase, que jamás lo hiciste, cabrón, y que te quiero mucho. Y no, espérame porque algún día iré sin miedo y sé que tú estarás ahí esperándome. Así que te quiero, churrete. Javier, gracias por todo lo que hemos vivido, que te has ido muy pronto y que me gustaría que hubiéramos vivido más cosas juntos. En la medida de lo posible, todo lo que he aprendido de ti lo voy a vivir. Y en la medida de lo posible no te voy a dejar descansar en paz, sino que voy a contar contigo para muchas cosas y te voy a llamar para muchas cosas. Pues nada, te has ido pronto, pero estoy convencido que allí en el cielo ya tiene formado un lío gordo, seguro, que ya está formando allí una cofradía, porque conociéndote tendrá ya al obispo Juan del Río, Agustín Artozano, tendrá muchísimos cofrades que se han ido, los tendrá bajo tu mando, porque a ti te gustaba mandar más que a nadie, y tu capacidad es así. Y estoy convencido que allí una cofradía nueva en el cielo, pero convencidísimo. Un abrazo, amigo. Javier, la Semana Santa de Sanlúcar seguro que no va a ser igual que siempre sin ti. Espero que desde el cielo, porque seguro que el Señor te ha guardado un sitito al lado suya, espero que desde allí nos cuides a todos, que cuide de todos los enfermos, de toda la gente necesitada y que de vez en cuando le dé un tironcito a las barbas de Jesucristo y le diga, hey, que tengo ahí a la gente de Sanlúcar un poco regular. Bueno, y el resto del mundo, por supuesto. Cuida de todos. Te doy las gracias por la labor que hiciste por toda ella, ¿no? Te vamos a echar tanto de menos que este año, cada vez que veamos, empecemos el Domingo de Ramos, no, vamos a empezar antes con el pregón, te vamos a ver ahí detrás con tu micro y va a ser un recuerdo bastante importante para mí en particular y para todo el mundo cofrade. Y muchas gracias por la labor que has hecho por el pueblo de Sanlúcar, por llevar esas imágenes a todas esas casas que no podían salir a ver esos pasos, y desde aquí te damos todas las gracias del mundo y que estés junto ahí al Señor ahí arriba. Hasta siempre, Javier. No es fácil aceptar tu ausencia, pero tu recuerdo es muy grato para nuestra memoria. Bueno, pues conozco a Javier desde finales de los 90, en un momento en el que empieza a colaborar con nosotros en Costa Noroeste Televisión, y desde ahí la verdad es que ha sido un crecimiento de amistad, de compañerismo y de muchas vivencias, muchas horas juntos de trabajo la Semana Santa, en las carreras de caballos, en todas y cada una de las actividades que por trabajo compartíamos, ¿no? Yo vine aquí hace 6 años destinado a Chipiona, venía de la provincia de Jaén, de un pueblo que se llama Martos, y cuando llego a Chipiona venía enfermo. Y entonces, bueno, pues no tenía mucha relación hacia afuera con la gente, pero a poco tiempo de estar aquí me hicieron guardián de la comunidad franciscana y rector del santuario. Y en ese momento fue cuando conocí a Javier. Nuestro común deseo de la comunicación y de los medios de comunicación, nos vimos y él me pidió una entrevista.
y como para los medios yo no soy persona que me eche atrás, sino que todo lo contrario, digo, ah, vale, pues si me dice esto, yo te voy a dar otra cosa nueva. Entonces él me pidió una entrevista y yo le pedí una colaboración. Y a partir de ahí empezó nuestra relación, no solamente con los medios, no solamente con la comunicación, digamos, religiosa y eclesial, cofradiera, por decirlo de alguna manera, sino también una amistad que se forjó pues día a día, pero que empezó en ese momento. Pues yo me he llevado 29 años como capataz de la Virgen de Regla y ahí empezó ya la relación con él. Y Javier lo mismo era rociero que era de la Semana Santa. Era más de Semana Santa porque él llevaba un programa de distintas hermandades de Sanlúcar de Barrameda, que hay muchas, aquí somos pocos, y la Semana Santa, pues la verdad que es que lo vivía él. Nos unía la Virgen de Regla, nos unía la hermandad, nos unía Juanjo, ¿no? Que también lo conocí también a través de Juanjo, el actualmente el rector de Regla. Pasábamos mucho rato hablando de los medios de comunicación. Él desde la televisión, pero empezó en la radio, y yo en mi colaboración con Radio María. Entonces él amaba la radio, y en la radio pues era un mundo en el que, andábamos pues siempre juntos, siempre unidos y siempre embelesados en conversaciones. Muy buenos días, estamos en directo desde el interior del Santuario de la Virgen de Regla. Estamos en los días vísperas de la festividad de la Virgen de Regla Coronada, que será en la jornada de mañana domingo, cuando le llevaremos en directo también la procesión. Y bueno, pues todos contentos y todos felices, Javier. Desde aquí también esta bendición que acabo de impartir ha sido extensiva a todos los que desde Costa Noroeste Televisión nos están viendo en su casa, en el hospital, en la residencia, etcétera. La Virgen de Regla es madre de todos nosotros. Lo dicho, las puertas de par en par de esta casa siempre abiertas, todas las puertas de par en par abiertas para hacer más grande aún la devoción a la Santísima Virgen, en la vocación de la Virgen de Regla Coronada. Juanjo, muchas gracias y mañana seguimos. Muchas gracias a vosotros por estar siempre aquí en primera página de la noticia. Nosotros echamos el cierre, nos marchamos, y sí, nos marchamos con el propósito de llevarle mañana verdaderos momentos de sentimiento en honor a la Virgen de Regla Coronada, la patrona de la ciudad de Chipiona. Como usted bien se ha visto en el acto de hoy, gente de muchas latitudes vienen cada 8 de septiembre en la Natividad de la Virgen, pero por esta zona es el Día de la Virgen de Regla. En nombre de todos los compañeros que han estado repartidos por ahí, mañana prometemos volver para llevarle mucho más sobre la devoción tan querida de esta Virgen de Regla. Muchas gracias y muy buenas tardes. Desde que Costa Noroeste, desde que él personalmente se dedica a retransmitir en directo, a estar aquí, a hacer todas las entrevistas que ha hecho, todas las horas que ha hecho en el Santuario de Nuestra Señora de Regla, en el Cristo de la Misericordia, con la Virgen del Carmen, el día 1 de noviembre, cada vez que Javier venía a Chipiona, lo que hacía era trasladar nuestras vivencias religiosas, nuestras vivencias cofrades, nuestro mundo, al mundo exterior, con lo cual para Chipiona le tenemos que estar eternamente agradecidos, porque además no solamente es que viniese aquí a retransmitir, sino que él sentía, él conocía, él se formaba, se historiaba, y la verdad es que era un encanto estar ahí delante de él y que te hiciese tantísimas preguntas y conociese tanto sobre Chipiona, ¿no? Que te entreviste una persona que sepa lo que te va a entrevistar o lo que te va a preguntar dentro de la fe es muy difícil hoy. Y Javier eso los hacía. Bueno, ahora nos queda un largo camino. Estamos en la Marismilla. Ya Chipiona tiene su sitio donde va a pernotar. Ya lo tiene todo preparado, ¿no? Sí, yo soy de los más viejos, por no decirte el más viejo. Soy más viejo ya que Eduardo Espina aquí. Entonces, ¿qué había dicho? A mí me dicen, ¿dónde va a poner la estaca? Digo, Eduardo, ¿sabes dónde la tiene que poner? Yo duermo en cualquier rincón. ¿A qué sí? Aunque, pajín. Nada, yo lo único que voy a aprovechar esto para animar a todo aquel que medio pueda y que no, si hay que ir con menos al rocío, yo iba antes hasta con los animales vivos para los pucheros y eso, que se anime y que si hay que ir un poquito más humilde también se puede hacer camino un poquito más humilde. Tu luz brillará eternamente, tu pasión y tu coraje permanecerán siempre en nuestro recuerdo. Si tuviera que decir una virtud de Javier Ibáñez, yo diría que es la comunicación. La constancia. Tu generosidad. Su entusiasmo. La perseverancia. Lo buena persona que es, ¿no? Su lenguaje corporal.
siempre estaba para todo el mundo. Esa virtud la tendrá él siempre, que él se ocupaba a todo el mundo. Él necesitaba a alguien algo y él era el primero en buscarle la solución. A Javier lo conoce todo el mundo por la fiesta, porque era una persona vitalista, le gustaba estar en todos lados. Siempre se le ha visto la faceta alegre, la de la fiesta. Pero Javier también era una persona muy solidaria, le gustaba ayudar a los demás. Y Javier ha ayudado a muchas personas que lo necesitan, pero no le gustaba decirlo. Y creo que si ahora mismo estuviera aquí, me estaría dando palos de todos colores, porque intentaba dar con esta mano, pero que no lo supiera la otra. Conozco una faceta suya que quizás no sea muy conocida del dominio público, su colaboración con Cáritas y sus indigentes, como él decía, que les proporcionaba alimentos a un grupo de indigentes mensualmente a través de la colaboración con Cáritas de la parroquia de La Hoz. Yo estaba en Cáritas y él, bueno, pues le ayudaba todos los días, iba a ayudar a unos indigentes. Incluso yo alguna vez he ido con él. Entonces él tenía, iba, le llevaba leche, incluso como yo estaba en Cáritas me pedía cosas para ellos. Y él iba, que yo le decía muchas veces, ten cuidado porque se tenía que meter por casa a lo mejor donde estaban durmiendo, casa vieja. Incluso estuvieron una temporada en la comandancia de la policía, el chalet que había, que estaba caído, y él le llevaba casi todas las noches, iba a llevarle galletas, le llevaba leche, le llegaba, en fin, todo lo que le preparaba y se lo llevaba. Él se dedicaba todos los meses a ayudarlo en cuestión de alimentos, en cuestión de higiene, en cuestión de muchas cosas, y eso a lo mejor no lo sabe mucha gente. No era todo parafernalia de fiesta, juerga y cachondeo, que también tenía su parte de ayuda a los demás, y él se preocupaba de mucha gente y de ayudar. Se dedicaba a ayudar a gente que estaban pidiendo en la calle o incluso viviendo en la calle. Él les llevaba comida, les ha ayudado, por ejemplo, a volver a su tierra, le ha pagado el viaje, y en ese aspecto pues yo creo que no será una cosa muy conocida en él. Él ha dado lo que no ha tenido, que yo le decía, papá, si tú no tienes para ti, ¿cómo queda? Y de hecho, otro día a mi madre, me dijo mi madre, no te sorprenda porque tu padre era así. Dice, cuando vivía aquí había que darle una cama a la vecina y quitaba la cama y se la daba, ¿sabes? O sea que, y la verdad que me sorprendió bastante. Salía de madrugada con la cafetera o con la leche calentita a darle a los vagabundos que estaban por la calle. Y en una estación de autobuses conocimos a un chaval que lo arropamos muchísimo. Él le ayudó a que fuera a ducharse al polideportivo. Le llevábamos comida todos los días. Pasó él la noche vieja con él en la calle. Y le ayudamos entre unos poquitos a que fuera a Barcelona de nuevo, gracias a él. Siempre ha colaborado muy calladamente con las labores solidarias de las hermandades y de las parroquias. Pues una faceta desconocida de mi padre, que yo no lo sabía, me la ha comentado la gente, que por las noches salía a darle de comer a la gente que necesitaba. Le daba caldo, leche y aquellas cosas básicas que a ellos le hacía falta. Y la verdad era algo que muy poca gente sabía, muy, muy, muy poca gente. Esa faceta a él no le gustaba mucho expresarla, porque no solo daba de comer a los indigentes, sino también hacía, le ayudaba a muchas personas a buscar trabajo. Muchas. Yo sé de muchas personas que le han ido a buscarlo y en la época de que él arreglaba las calles para el ayuntamiento y demás, sé que ha ayudado mucha gente a colaborar y a trabajar, porque él siempre decía una cosa y yo la he cogido de él: la mayor obra de caridad que se le puede hacer a las personas no es darle una bolsa de comida, sino es darle un trabajo digno. ¿Por qué has cuidado de tanta gente, has sido tan solidario con tanta gente y no lo has sido contigo? Porque creo que al no cuidarte es lo que te ha llevado a que no estés con nosotros. Y sin embargo, eso, lo bueno que ha tenido es que ha sido muy solidario y ha ayudado a mucha gente. Pero tú no te has cuidado, Javier. Que Javier, te estarás riendo de mí, viéndome aquí delante de las cámaras con la de veces que tú me decías que fuera tu programa y yo te decía que no, y me escondía y la bulla que tú me echabas.
pero que aquí estoy, delante de esta Virgen que tú me decías que te tenía tan enamorado y que era la gran desconocida de aquí, que poquito a poquito la estamos dando a conocer. Que un abrazo fuerte y que te echamos de menos. Pues Javier, un abrazo muy grande de parte de todos los roteños que hemos disfrutado durante muchos años de tus retransmisiones de la procesión de la patrona. Un abrazo muy fuerte y seguro que estás ahí acompañado por ella. Bueno Javier, pues te marchaste muy pronto y casi sin avisar, como siempre hiciste. Que bueno, que te echamos mucho de menos y que espero que estés disfrutando de tu Semana Santa y que nos sigas ayudando como lo has hecho siempre. Pues nada Javier, aquí donde, en la bajita donde tú y yo hablábamos tanto de cofradía y sobre todo de tu Virgen del Amor, que algún día nos hubiera gustado que fuera con su banda de música, pues nada, solo te digo amigo que en un futuro nos veremos si Dios quiere ahí en el cielo y que esta copa y este brindis va por ti. Hoy resuenan en mi cabeza estas palabras que forman parte de un todo casi perdido en el tiempo. Un pedacito de una especie de mantra incompleto que mi querido amigo Javier Ibáñez solía recitar en voz alta cuando le conocí hace ya más de 20 años. Por capricho de mi torpe memoria, no consigo acordarme de la totalidad de esa especie de poema cuyo origen es desconocido para mí y que me encantaba. Poema principalmente alusivo a su venerada Sanlúcar, pero que también recitaba con su profunda voz radiofónica para las personas a las que quería por aquella época. Tanto los que han llegado a su vida recientemente como los que ya llevábamos un ratillo en su corazón le echamos en falta desde el minuto cero y hago alusión a los que le conocemos de verdad, pero de verdad, más allá de esa protectora máscara de autosuficiencia que puede llegar a mostrar a veces. Los que realmente conocemos a la persona tras el personaje, sabemos que con sus defectos, era un poco desastre, se trataba de un hombre bueno, vulnerable, que aunque rara vez ofrecía su corazón abiertamente, cuando lo hacía, lo entregaba al 100%. Estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir nos están forzando a normalizar todo tipo de sucesos y situaciones inesperadas, extrañas, dolorosas. Sin embargo, aún queda sitio para la sorpresa, para hacer frente con entereza a lo inesperado, a la pérdida. Sumergidos en el revuelo mediático y social que está causando esta pandemia, un hombre pierde su vida. Un hombre que personalmente ha sido un pilar fundamental para la mía. Un ser humano sin par que ha dejado una profunda e indeleble huella en mi alma, regalándome a través de los años experiencias que jamás hubiese soñado vivir, mayoritariamente buenas y, cómo no, algunas malas también, por desgracia. Javier se toma un descanso del mundanal ruido, dejando atrás a gente rota por la pena y la incertidumbre. Personas que como yo lo han querido, lo quieren y lo querrán, compartiendo mi misma impotencia para entender cómo ha podido ocurrir algo así, de una forma tan brusca y absurda, haciendo nuestro el cliché de que no somos nada, aunque a un mismo tiempo somos un mundo. En mi opinión, lo que nos define
es la suma de nuestras experiencias y de la huella que hemos ido dejando en los demás durante años, y honestamente, la suya es profunda. Al final no somos más que un conjunto de miles de secuencias grabadas en nuestra memoria, las cuales conforman nuestra persona. Memoria que le ha sido arrancada por un terrible ictus que de un plumazo ha borrado su ser, como si de un disco duro obsoleto e inservible se tratase. A la espera deja igualmente a varias mascotas que aún hoy por hoy compartía con él y que lo adoraban. Hablo de nuestras perras Caprica y Teyla, pero sobre todo de Caprica, ese trocito de alma humana encerrada en el cuerpo de una perra que lo ama y lo amará incondicionalmente por siempre jamás. Han sido ellas sus eternas compañeras que lo seguían sin dudar a donde quiera que fuese. Sin lugar a dudas, Capri soñará que juega con él en la playa cada vez que cierre sus ojos, esperando el momento de reunirse otra vez con él en persona, y si el reencuentro se demora un poco, ella me mirará de reojos, suspirando como pidiéndome que le lleve de nuevo con él, pacientemente. Convencido estoy, Javier, de que si algo de ti ha trascendido, aún continúas hablando de tu amada Sanlúcar, de sus monumentos, de su Semana Santa tan importante para ti, a la cual has contribuido activamente en incontables ocasiones. Hablarás maravillas del Guadalquivir, de esas dunas de las piletas donde pasabas horas y horas casi a diario, mientras Caprica y Teyla corrían y disfrutaban como locas de su rincón favorito del mundo, haciendo cabriolas imposibles, encantadas de tu compañía y rebosantes de vuestro amor mutuo e incondicional. Y por supuesto, soñarás con Capri, pero no te preocupes, Pori, que tu niña está aquí conmigo ahora mismo. Y Javier, te aseguro que pensando en ti y conformándose con este pobre sustituto tuyo que soy yo a sus ojos, puesto que pese a haber sido yo su salvador, arrancándola de las garras de la muerte cuando fue abandonada en aquel frío contenedor de basuras hace casi 12 años, lo cierto es que vuestras almas estaban hechas para estar unidas. Descansa un ratito, Javier Ibáñez, pero no le cojas el gustillo. Haz uso ahora más que nunca de ese enchufe con el jefe que siempre te he dicho que tienes para ser feliz allí donde estés y velar por los que atrás has dejado. Todos los que te amamos, te echamos en falta a cada minuto que pasa. Pues nada, Javier, decirte que te has ido muy pronto, que no nos ha dado tiempo a despedirnos, pero bueno, sé que allá donde estés siempre te va a acordar de nosotros, igual que nosotros aquí nos vamos a acordar de ti. Tenemos muchas cosas pendientes y muchos viajes y muchas cosas por hacer, pero las circunstancias no lo han permitido. Pero bueno, que sepas que siempre vas a estar aquí y nunca te voy a olvidar. Javier, la verdad es que te voy a echar de menos porque no voy a tener con quién discutir. Te voy a echar de menos con las camisas del escudito, del logo de la circunnavegación, y la verdad que te voy a recordar siempre con mucho cariño, te voy a llevar siempre en mi corazón, y que cuenta con mis oraciones que te van a ayudar a llegar a la casa del Padre. Que te queremos en nombre de mi hermana, pero yo especialmente te quiero un montón, ya lo sabes. Decirte que lo sentimos mucho y que te echamos mucho de menos, que nos gustaría que estuviera aquí con nosotros todavía. Te has ido demasiado pronto, nos has dejado a mitad de camino y no puedo dejar de recordar que una semana antes de irte estuvimos comiendo juntos en Jerez. Me decías que te dolía la espalda, pero que lo ibas a arreglar en una visita con una infiltración, no sé qué me dijiste que te iban a hacer. Pero nos diste la desagradable sorpresa de irte. Te has ido con tu Cristo, tu Virgen del Amor y tu Virgen del Rocío, que la tenemos aquí.
siempre ha sido un amante de todas estas imágenes y un gran pregonero de ellas, como ya he dicho anteriormente. Te queremos en Sanlúcar. Un abrazo. Javier, quería decirte que muchas gracias por todo, por finalmente cómo te has portado con nosotros, por todo lo que has intentado hacer para que nuestra situación cambie, y estaremos siempre eternamente agradecidos por tu dedicación y por algunas veces que también nos has llevado por un camino el cual hemos sabido interpretar y nos ha servido también para acercarnos un poquito hasta nuestro objetivo final. Javier, te ha quedado pendiente una retransmisión de nosotros de la hermandad, de El Señor con todos los apóstoles en la calle. Nos debes esa, pero seguro estoy que desde donde estés vas a estar retransmitiéndolo con todo el amor del mundo. Te echaremos de menos, Javier. Estés donde estés, seguro que vas a estar cuidando de todos nosotros. Seguro que te vas a estar ya rodeando de otros grandes que, como tú, se nos han ido estos días. Seguro que estarás montando ya una procesión magna, una televisión o una radio, que eso también era, que eso también era una de tus pasiones, de tus locuras. En fin, que estés donde estés, quédate en paz, que aquí vamos a seguir con la bandera en todo lo alto y defendiendo el legado que nos dejaste. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Era una persona muy libre a nivel personal, vivió como le dio la gana vivir, y eso es un valor. Nos unía la forma de ser que teníamos, la forma de pensar tan alocada. Su pasión era las cofradías y los amigos, ¿eh? Es que era mucho a los amigos, y cuando nos íbamos siempre llamaba a mi hijo, lo que sea, ¿dónde vamos a estar? Nos buscaba por las noches porque es que necesitaba calor de la gente, es que quería estar con la gente puesta al lado suyo. Le encantaba los barcos y navegar por el Guadalquivir en unos días de verano. Creo que la Semana Santa para él era su vida, y como tal siempre estaba involucrado en todo y siempre era intentar desvelar por lo mejor para todos los cofrades y comunicar y llevar todo lo que hacíamos, que antes era de una forma, digamos, algo más privada. Ahora mismo, gracias a él, sí que lo conocen muchos por fuera, muchos detalles de hermandades, muchas curiosidades. Es una persona que le ha dado sitio a todas las hermandades, y la verdad es que ha marcado huella en el mundo de la Semana Santa y en las hermandades de gloria. Que queda, si acaso, uno o dos minutos para que veamos la cruz de guía de esta antiquísima hermandad del Santo Entierro, la fusión de la cruz de las cinco llagas, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Soledad de María Santísima, la hermandad más antigua de cuantas procesionan en nuestra ciudad. La puerta se abrirá, como decíamos, en unos instantes. La banda preparada tocará la marcha fúnebre de Chopin para la salida del cuerpo yacente de nuestro Señor Jesucristo, y el palio, la Virgen, se incorporará a esta, como digo, banda de Prado del Rey. Y al séptimo día descansó. Descansó Dios hecho hombre en sepulcro de cristal, su cabeza recostada en cojín de terciopelo. Toda Sanlúcar de duelo lo quiere creer dormido, pero en la tarde del viernes, al verlo pasar, comprende que Jesucristo se ha ido. Esa es la pura verdad. Sanlúcar se quedó sola con su negra soledad. Triste amanecía, viene nublada ya el alba. Viene nublada ya el alba, en su triste amanecía, viene nublada ya el alba, porque se acerca tu hora, Cristo de las cinco llagas. Con un profundo suspiro, rompe a llorar hasta el cielo, rompe a llorar hasta el cielo. A visitar tu sepulcro, a tu desalma entero. Soledad de María, en un mismo Viernes Santo, a una cruz que le guía,
hacia el lecho de su gloria, mejor que donde su manto. Llegaba Semana Santa 3 meses antes y nos ponía el incienso, las marchas procesionales, nos despertaba para ir al colegio, vamos, horroroso, porque como estaba la hermandad todo el día, nos llevaba a poner las flores. Ya se escuchan a lo lejos zapatillas a compás. Zapatillas a compás, ya se escuchan a lo lejos zapatillas a compás. Tu barrio en la calle es con su lento caminar. Soledad lo que se siente, lo que recorre tu pueblo, lo que recorre tu pueblo. María, tú eres en la calle y santísima en tu templo. Soledades de María, en un mismo Viernes Santo, con una cruz que le guía hacia el lecho de su gloria, por calor de su manto. Era una persona conocedora de lo que hablaba, de lo que sentía, de lo que transmitía, y en definitiva yo creo que para mí es una pérdida irreparable, en el sentido de que no va a haber, no creo yo que haya en San Lucas una persona tan cofrade como él y que sintiera tanto por la Semana Santa sanluqueña. Pues Javier era la voz de la Semana Santa de San Lucas, era la imagen. Era la propaganda mayor que ha tenido en la Semana Santa San Lucas, es la que le ha dado Javier con su programa. En Jerez, en Sipiona, en Rota, en toda la comarca, quien ha dado a conocer la Semana Santa San Lucas es Javier Ibáñez. Y indudablemente San Lucas tiene una tradición cofradiera y una tradición de hermandades que es bastante fructífera y con mucho futuro. Y él siempre ha estado en pos de eso, de mostrar las hermandades a todo el pueblo de Sanlúcar, en los programas que hacía, en el día a día de todo lo que se cocía en las hermandades. Y ha extendido lo que es la Semana Santa de Sanlúcar a nivel de Andalucía, y ya no solamente en temas de cofradías de hermandades de penitencia, sino en de gloria. El Rocío lo ha hecho bastante bien, ha estado 7, 8 días... con nuestra hermandad, viviendo todos los momentos y todas las horas de los distintos actos que se hacían en el camino, en lo que es la ardea. Normalmente los pregoneros hablan en un momento antes de la celebración de los actos, antes del Rocío, antes de la Semana Santa, pero Javier ha sido un pregonero cada semana en su programa Entre Varales, ha estado pregonando la Semana Santa sanluqueña, el Rocío. Tanto hermandades de penitencia como de gloria, ha sido pregonero de ellas. ¿Cuándo vas a hacer un reportaje de cuando se pone la hermandad en marcha? Por la mañana se hace noche y por la mañana graba cómo se preparan las reuniones, cómo se los caballistas, cómo preparan sus caballos, todo el montaje que es poner de nuevo a la hermandad en camino, ¿no? Que eso es una parte que había siempre una laguna. Y siempre me reía con él porque me decía a su forma, dice, yo mi cama no la perdono. Así que muchas gracias a todos los peregrinos y que viva el bien de Rocío. Nosotros nos acercamos un momentito, tenemos que hacer público también, evidentemente es de ser agradecido. Tenemos que agradecerle a la Hermandad del Rocío de Sanlúcar de Barrameda, a su Junta de Gobierno, la facilidad dada a esta casa para llevarle a cada uno de los hogares lo que hemos vivido, esa experiencia, ese Rocío, ese Pentecostés de 2019 para la televisión pública de Sanlúcar de Barrameda. La mejor manera de terminar va a ser, desde luego, cantándole a la Virgen, y vamos a escuchar la salve. Desde mi grupo Canalega y el mío propio, los buenos momentos que hemos vivido contigo en el Camino del Rocío y en el Rocío, la cantidad de entrevistas que nos hiciste y el apoyo que siempre tú diste a nuestro grupo. Muchas gracias, Javier.
una de sus cosas era que él dormía por la noche, eso le costaba más trabajillo, dormía en el parque. Y lo llevaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y cada vez que pasaba un año en una romería, me decía, cada vez lo llevo peor, ¿eh? Que es que no. Y te has ido demasiado pronto y todavía teníamos pendiente el último WhatsApp de audio que me mandaste y era ya preparando el entrevarale para este año, que cuándo podía tenerme en una entrevista. Ese programa en el que cada vez que te veía me metía contigo y decía que tú querías tener Semana Santa durante todo el año, pero que realmente fue un programa que va a quedar en la historia de la televisión, en la historia de Sanlúcar, que conseguiste unir a muchas hermandades, a muchas cofradías, incluso levantar el conocimiento, la pasión, el sentimiento por nuestra Semana Santa. Nos despedimos agradeciendo el esfuerzo hecho por cada uno de los compañeros, de cada uno de los que han hecho posible poder estar en cada uno de sus hogares. Y créanme lo que les voy a decir, nos ha costado la misma vida. Está feo que lo cuente, pero el rocío este año ha sido un rocío tremendamente duro, complicado, y sobre todo ha sido un rocío que hecho con todo el cariño, con todo el cariño del mundo. Agradecerle a los compañeros, a los que han hecho el sonido, a los que están al chofe, a los cámaras, a todos los que han hecho posible que podamos hacer y no faltar a la cita cada noche para llevarle el rocío a Sanlúcar de Barrameda. Un beso fuerte, un abrazo de paz y bien a cada uno de mis compañeros, hermanos en la tele, porque gracias a ellos, gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros, hemos podido llevar el rocío 2019. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Así que, si Dios quiere, nos seguimos viendo. Bueno, Javier, pues lo único que te puedo decir es que va a dejar un vacío grande en los rocieros de Rota. Una persona que ha sido entrañable para nosotros y desearte porque estés junto a ella en esas marismas azules. Sentimiento rociero, que en mi tierra son raíces, con rocío regó el tiempo y fue el amor monumento a la musa que te quise. Él ha aportado mucho, mucho, mucho a la hermandad del rocío de Sanlúcar de Barrameda, pero mucho. Se nos ocurrió hacer el camino del rocío sin nadie. Era una previa a ese año de romería. Nos montamos en el coche de Eusebio, entonces hermano mayor de la hermandad, y dijimos, vámonos para el rocío. Vamos a hacer todos los rengues, todas las paradas, todos los lugares conocidos del camino, donde se hace el cerro el rezo del Ángelus, donde para la hermandad, donde hay una convivencia habitualmente tradicional en el camino, hasta que llegamos a la aldea. Era un día de camino, parándonos aquí, yendo más allá y recordando muchas anécdotas de ese camino. Pues bien, llegamos a la aldea y no se nos ocurre otra cosa que entrar directamente en la ermita. No había nadie ese día en la ermita, no había nadie en la aldea. Nosotros llegamos con nuestras cámaras, con nuestros equipos, y es ya que nos colamos.
Y en ese instante aparece el santero, que es su obligación, vigilar qué es lo que está sucediendo dentro de la ermita. Allí hay un circuito cerrado de televisión para vigilar qué es lo que ocurre. Automáticamente sale, desde la puerta nos ven y nos dicen, oye, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Las cosas no pueden ser que ustedes llegan y hacen y deshacen. Y cuando se va acercando ese hombre, nos vamos diciendo, bueno, en cero estamos en la calle. Eusebio decía, la hemos cagado porque tenemos que haber pedido permiso, que era tan fácil como eso. Pero bueno, ya vamos a tirar para adelante, a ver dónde llegamos. Se va acercando ese hombre a la puerta donde estamos nosotros y empieza a decir, hombre, Javier Ibáñez, qué alegría verte. Esta es tu casa, sin problema ninguno. ¿Qué necesitas, amigo? Javier Ibáñez no conocía a ese hombre de nada. Javier Ibáñez, hombre, entendía que era alguien de la hermandad cuando sale de así, pero que no existía una relación. A partir de ahí sí hubo una relación entrañable entre el santero, incluso el propio hermano mayor de la hermandad Matriz de Almonte y Javier Ibáñez. Tanto es así que el santero luego reconoció a Eusebio. O sea, que primero reconoció a Javier Ibáñez, le abrió las puertas del templo, le dijo que qué querías hacer. Me hubieras llamado antes y te hubiera preparado la iglesia, te hubiera preparado la Virgen. Que Costa Noroeste aquí, nosotros la vemos todos los días. Para nosotros tu programa es un programa de referencia. Y cuando tú llegabas a estos sitios y veías estas cosas, estas reacciones, entendías de la magnitud de Javier Ibáñez, la magnitud del personaje, de la estrella, que él muchas veces nos decía de cachondeo que era, pero es que realmente lo era. Porque una persona humilde, una persona de pueblo, una persona tampoco era muy pretenciosa en sus cuestiones personales, que él con muy poco se conformaba, y llegar a estos sitios y que se le abrieran las puertas como se le abrían, era una muestra inequívoca de que iba dejando huella por todos los lugares por donde iba, y que lo que hacía en televisión era muy valorado, quizás mucho más valorado fuera de San Lucas que en la propia San Lucas. Las cosas de lo que es la publicidad, y ha habido momentos que, claro, teníamos que hacer publicidad para la tele y momentos de hacer, bueno, el spot publicitario en el camino de nuestro patrocinador, ¿no? Y entonces en ese momento, bueno, pues o a él no le salía la frase o a mí tampoco. Y había un momento que, de esta risa contagiosa que uno no puede responder, este momento que queremos compartir con todos ustedes. Y por eso vamos a brindar. Pues claro, a ver cómo lo hacemos, porque yo tengo que coger el micrófono, venga, mi copa. A ver, aguántate las dos copitas. Yo aguanto las dos copitas. El micrófono aquí medio para los dos. Y vamos a abrir, si estamos capaces. Seguro. En la plancha, espumoso, ideal para ese momento. Un momento especial como este, por ejemplo, que queremos compartir con todos ustedes. Y que queremos brindar con Viña del Carmen. Mira, para que vean ustedes que estamos en directo. Lázaro, ven un momentito, por favor. Y quítalo tú que tienes la mano cerca. Mira, yo tengo la mano, Luis. Ven para acá, Lázaro. Claro. Un momentito, deja el plano y fío. Ahí nos va a abrir nuestro compañero Lázaro. Nos va a abrir esta botella. Uh-huh. Y yo creo que si no se nos cae, ya viene para acá. Sí, efectivamente. Abre la botella. Ya tienes tú el privilegio de ofrecernos. Poquito a poco. A poquito de bulla. De aquí a mañana. Yo creo que me va a traer otra, ¿no? Yo creo. Bueno, yo creo que tengo que dejar esto. Por imposible. Lázaro, por favor. Bueno, vamos a brindar con Villa del Carmen. Con la felicidad de la gente de San Lucas, que tenemos que brindar. Luis, que tenemos que estar. Ya está, ¿no, Lázaro? Todo previsto. Mira, Lázaro también se nos vea de risa. Este Villa del Carmen, que es milagroso. Que ha hecho posible que podamos abrir la botella. Luis se nos va a mirar de la risa, Luis. Bueno, venga. Por nosotros, por ustedes que... y Viña del Carmen Joven, de Bodega del Hueso. Este primer brindis que ha sido un poquito accidental, pero con toda la alegría de la gente de Costa Noroeste, poniendo ese buen sentido del humor. Paula, que te venga para valiente. Escúchame, te tienes que agarrar fuerte a la trabajadera, como te agarras a la vida.
Hay que ser fuerte, como fueron fuertes los 265 navegantes que partieron con Magallanes y Elcano para dar la primera vuelta al mundo, de los cuales llegaron 18. Pero siempre hay que llegar, los costeros tienen que salir y llegar. Esta levantaba por este gran evento, por este quinto aniversario. Es que el título de con el cazón de atrás, ¿eh? Porque es que el título de autónomo la pone para la ventana, que ha topado. A la cama fao. Costa Noroeste Televisión. Esperemos que el segundo brindis nos salga un poquito mejor. Muchísimas gracias. Javier, ¿qué te voy a decir que ya no sepas? Sobre todo, gracias por lo que has aportado a la Feria de Sanlúcar, cómo te has recorrido el REA día tras día aportando felicidad y buenos rollos a los sanluqueños, y que sepas que esté donde esté, esta Feria de la Manzanilla siempre te va a recordar. Y yo en particular te seguiré guardando las chapitas que tanto te gustaba lucir de la caña en la solapa. En la próxima Feria de Manzanilla brindaremos por ti para que tú desde el cielo sepas protegernos como lo has hecho siempre. Un abrazo. Javier, hay que ver que te ha ido sin poder despedirnos siquiera. Este año que contaba con tu ayuda para la salida de la Virgen del Carmen de aquí debajo de guía, espero que donde estés te encuentre bien, estés en la gloria y que la Virgen del Carmen te acoja en el manto. Tendría tantas cosas que decirte que no sé por dónde empezar, la verdad. No sé qué decirte, no tengo palabras ni para pedirte nada. Yo sé que nos ha dejado un gran vacío a nosotros y al pueblo de Sanlúcar. Es que yo no entiendo por qué ni te despediste, ni nos dijiste adiós, ni siquiera por qué te has ido tan pronto. Yo creo que en verdad nos estás jugando una mala pasada con tus bromas, que siempre estabas con las bromas y después me decías que no, así que yo creo que vas a volver. Tú tienes que estar siempre con nosotros. Vuelve y déjate ya de tonterías y vamos al lío, que te estamos esperando, que hay que hacer un montón de cosas. Que no hay Semana Santa y no hay nada, decían. Que no, mira todo lo que estamos viviéndolo contigo. Javier, yo contigo en la intimidad te decía ciertas cosas. Bueno, pues ahora mismo aquí no lo puedo decir en cámara, pero eres un por dejarnos como nos ha dejado a todos, que te has ido y nos has dejado el corazón vacío. Javier, quiero darte las gracias por haberte acordado siempre de nosotros y por haber contado desde un principio con nosotros. Muchas gracias. Pues Javier, amigo, que decirte que te has ido muy pronto, pero en el poco tiempo que has estado con nosotros has dejado una huella muy, 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 muy profunda y muy importante. Sé que estás arriba, sé que no puedes volver, pero iremos a buscarte, no te preocupes. Javier, no te veo por aquí. ¿Dónde estás? Estás ya arriba, en el cielo, en el paraíso. Pues nada, reza por nosotros, por los que estamos aquí, los que nos hemos quedado. Pero pronto nos veremos. Un abrazo muy grande, Javier. La función donde su interior está la Virgen del Rocío. Antes de nada, tenemos que agradecer desde luego a los vemos. A ver precisamente pues cómo se va preparándose almuerzo. Con devoción y con cariño, la devoción a la Santísima Virgen del Rocío. Este monumento al sentimiento rociero, este monumento que estamos viendo, que significa la llegada de la Virgen a nuestra casa. Javier, te has ido como siempre, dejándonos un lío terrible y yéndote sin decirnos nada. Espero que la Virgen del Amor, que ya la contemplas cara a cara, premie todo el trabajo constante que has hecho por tus cofradías y por la ciudad por la que tanto amabas. Bueno, Javier, estoy aquí en la Plaza del Cabildo, donde tantas veces nos hemos encontrado de jóvenes, y lo único que quiero decirte es que allá en el cielo tomes tu cámara, tu micrófono, tus auriculares y como cuando te ponías delante de los pasos en Semana Santa, entrevistes a la gran cantidad importante de personas de nuestro mundo de las cofradías que se han ido en este último año, desde el pasado 11 de marzo que murió mi amigo Paco Campos hasta hace dos días que murió Agustín Altozano.
nada más que decirte, Javier, muchísimas gracias por tanta dedicación, por tanto esfuerzo y nada más, muchas gracias. Bueno, había decirte de que quedó pendiente esa entrevista que tantas ganas tenía de hacerme. Algún día espero que allá arriba en el cielo, sentado cerca de tu Virgen del Amor, pueda hacerme esa entrevista que tantas ganas tenía de hacernos. Que siga retransmitiendo desde allá arriba la Semana Santa y llevarla al mayor punto de corazones posible. Bueno, Javier, aquí estoy. No, no me lo creo que te hayas ido. Bueno, tú no te has ido, tú estás allá arriba, porque mi corazón sigue y es de los míos. Te mando muchos besos. No te pongas muy pesado con San Pedro, con tantas entrevistas y esto. Y que te pasaba abajo otra vez. Que no te preocupes, que aquí los tuyos están todos respaldados por todos nosotros. Hasta tu perro, Pisa. Todo. Nos dejaste mucho cariño y mucho amor. Habrá gente que diga que sí, habrá gente que diga que no. En mi familia caíste como un rayo de luz. Que te quiero mucho. Te doy recuerdos de Saro, de Ignacito, de mi Juanpe y de mi nieto Ignacio. Que no te voy a olvidar nunca. Y que diga la gente lo que diga, tus programas de Semana Santa eran realmente, como tú siempre decías, realmente diferente a todo. Te quiero, Javier, un beso, Pisa. Javier, a la vida hay que echarle pelota. Donde quiera que estés, quiero decirte que te tengo en mi mente y en mi corazón para siempre. Un lugar, Doñana. Yo soy mucho de Doñana. A mí me encanta Doñana. Yo me voy con... Pero me voy solo a Doñana. Y Doñana es un lugar de mucha paz. A ver, Javier en el mundo cofrade sanluqueño ha significado la información a los sitios y a las casas donde no podía llegar. Yo creo que era como trabajador y como presentador y sobre todo como amigo, ¿no? Porque al fin y al cabo Javier ha sido amigo de todos nosotros. Ha sido el que ha llevado eso, lo que te he dicho antes, la Semana Santa a los sitios donde no podía llegar. Ha llegado información de la Semana Santa que la gente no conocía. Ha llegado la labor de la Semana Santa, la labor de las hermandades, a casas y a gente que obviamente se creen que la Semana Santa empieza en Semana Santa y termina, o sea, empieza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. Y no es así, la Semana Santa es todo el año y una hermandad más. Y eso es lo que ha hecho Javier por la Semana Santa, creo. O sea, dar a conocer lo que es una hermandad en sí. Le daba igual la hermandad que fuese, le daba igual la agrupación que fuese. Él ayudaba y estaba al servicio de sus hermandades y creo que es un perfil en el mundo cofrade que quizás no estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, él lo asumía y levantabas el teléfono y lo tenías. Y lo tenías no solo ese día, lo tenías hasta que tu objetivo se cumplía, hasta que tu proyecto se llegaba a realizar. Era un enamorado de la Semana Santa y luchaba para ella y creo que los cofrades eso lo agradecen. Si tuviera que describir a Javier en una sola palabra, sería el más grande de los amigos. Vivir la vida al 100%. Todo virtudes. Afán de ayudar. Artista. Peculiar. Impresionante. Amistad. Servicial. Impulsivo. Libre. Amigo. Buen amigo. Especial. La palabra que mejor define a mi padre es guasón, guasón, guasón.
He sido tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que la pobre de mi madre siempre me llamaba Satanás, de lo malísimo que yo era. Ay, no me quede más problemas con los vecinos y con los niños. Pero yo me acuerdo que de niño le juntaba yo al regalín. Nosotros no la llamábamos regalín, regalín le llamáis vosotros ahora. Nosotros lo llamábamos para azul. Le echábamos pimiento sí. Pimiento sí es una cosa que pica. Entonces pues, eso lo daba a mi amigo, le decía, papá, te regalo un palazo. Y se le pone la boca así. Y yo me escondía en la casa de mi madre, en mi casa, me escondía muy lejos, pero yo escuchaba cuando la madre y el niño venía a la puerta y le decía a mi madre, mire usted lo que ha hecho tu hijo con el mío. Y entonces yo escuchaba a mi madre, le decía, a ver, si viene dile que yo nací. Y mi madre decía, sí, sí, yo le voy a decir eso. Vamos. Y llegaba el niño con la boca toda hinchada del pimiento. Del pimiento, sí, ese. Y entonces, por pues, cosas como esa he hecho. Yo recuerdo el año que mi padre fue cartero real. Y la verdad que fue como muy bonito, muy mágico, porque fue como la preparación, ¿no? La ilusión que mi padre cogió a mi hermana para que fuese su paje. Y ya el día que llegó el día de Reyes, nos montamos la cabalgata y la carroza salía de bonanza. Y yo recuerdo que, claro, que era al principio y todo emocionado, venga a tirar caramelos. Mi padre siempre decía, los caramelos hay que guardarlos para la calle ancha, no tirar caramelos, no tirar caramelos. Y fue, yo recuerdo que fue doblar la esquina de la calle ancha y cuando esa carroza entró por la calle ancha, empezó la carroza, ¡buah! Y venga mi padre, ¡ahora, ahora! Y venga, una lluvia de caramelos por toda la calle ancha de pelota. La verdad que fue súper bonito aquel momento. Volvamos a encender, volvamos a encender, volvamos a encender, volvamos a encender. Nunca, nunca, nunca ha faltado ningún evento de Se Canta Sanlúcar Navidad, ha estado en absolutamente todos los eventos, ha habido otros presentadores también que lo han acompañado, pero él nunca ha faltado, nunca ha tenido un no para ayudar a la campaña de Niños sin Juguete. He terminado. ¿Tú por qué no me pones a mí aquí un cuadro bien de Rocío y verás que pronto hablo yo así? Te pones a cantar, ¿no? Claro. Y en breve instante vamos a comenzar lo que va a hacer esta gala de Así Canta Sanlúcar en Navidad. Ole, 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 ole. Tú lo estarás grabando, ¿no? ¿Se acabó? Que desde luego estamos en este centro de exposiciones y congreso, primera vuelta al mundo, algo que gracias al ayuntamiento nos sirve para poder ofrecer cada año este festival benéfico para que los chicos, los niños y niñas de nuestra ciudad, en esa noche mágica del 5 de enero, todos reciban su regalo. El esfuerzo desde luego para los que componen la Orden de los Reyes Magos, que trabajan durante todo un año dándole vueltas y vueltas y vueltas para que pase por este... Antes que nada, el aplauso el más fuerte para todos vosotros. Muchas gracias. Siete años con la sonrisa de un niño. Al menos se ha conseguido y es propósito de todos los que conforman esta Orden y todo lo que están a su alrededor, que siga ocurriendo cada año, que nunca falte esa ilusión y esa sonrisa en el hogar de San Lucas. Volvamos a sacar la caja bien guardada que tenemos en el desván. Volvamos a colocar. Pongamos cada cosa como siempre en su lugar. Con nuestras propias manos. Va a través alumbrarnos. La luz de aquella estrella en los rincones de tu hogar.
vamos a encender todas las ilusiones. Volver a la niñez, aunque seamos mayores. Volver a adorarme, sí, como siempre lo hacía. Un portalito, un árbol que nunca falte en tu día. Hoy quiero ser un niño, igual que los de antes. Sentí todo el cariño que me dieron mis padres. Hoy quiero ser un niño de aquellas navidades, donde tengamos todas las mismas oportunidades. Llegó la Navidad, me abro de par en par en las puertas de mi casa. Atrévete a pasar, que te queremos dar mucha felicidad para llenarte de esperanza. Llegó la Navidad, la solidaridad. Vuelve otra vez, reinaré, tu sueño conmigo se alcanza. No sé cómo lo hago, que me falta nada. A mi orden, la orden de los Reyes Magos. Nuestro corazón para poder adorar los reyes la traerá. Oro, incienso y mirra cargadito de ilusiones. Llegó la Navidad a toda mi ciudad, que ya nació el Mesías sin ninguna distinción. No sé cómo lo hago, de qué forma te pago. A mi orden, tu orden. ¡Gracias! ¡Hasta el año que viene! Las ideas no funcionarán a menos que tú creas en ellas. Era un personaje curioso. Recuerdo una vez también que en el Contigo siempre llegaba y decía: abrimos esta ventana a la actualidad, y siempre la ventana, después cerramos esta ventana, y en una cabecera del Contigo, cuando la cambiamos, le pusimos una ventana solo para que él la abriera y la cerrara, vamos. Contigo, aún peligro. No, contigo, oh mamá, cómo es peligro. Pasa que siempre nos suele pasar, que nos perdemos y vuelta a empezar. Se habla tanto de la normalidad que poco a poco nosotros la vamos percibiendo en nuestra ciudad. ¿Qué os parece? Estamos montados en el Maricari Moestu, que es el barco de Salvador Vidal, y estamos esperando ya. Hemos visto cómo se ha subido la Virgen y nosotros ya en breve instante nos marchamos también a formar parte de esa procesión marítima que estamos dispuestos a llevarle en este día del Carmen, 16 de julio. A bordo de este barco, sonando la bocina, indica que marchamos, nos marchamos a acompañar a la Virgen. Entre una de las veces que venía aquí a la hermandad, habló conmigo porque estaba interesado otra hermandad de aquí de Sanlúcar en los respiraderos antiguos que tenía la Virgen, ¿no? Y él fue un, digamos, también el que impulsó y habló conmigo para que se vendieran los candelabros de la Virgen a otra hermandad, ¿no? Al Carmen de Bonanza de Sanlúcar. Y él fue, es que entre él y un hermano de la hermandad que conocemos también todos, que es del Valle de Santo Domingo, Armario, pues vino un día y habló conmigo para que si podíamos interceder para la venta a esta hermandad, ¿no? A la hermandad del Carmen de Bonanza. Y así fue, ¿no? Hoy día lleva los respiraderos a la Virgen del Carmen de Bonanza. Y él fue uno de los que vinieron y por él y por este hombre de Santo Domingo, pues se dio el paso y se vendió los respiraderos al Carmen de Bonanza. Estaba antojado por hacer un respiradero de plata al paso, porque lo que tenía del oro no le gustaba a él. Esto es muy bonito, pero a él le gustaba más la de la plata. Y yo le decía: Javier, vamos a meter en eso. Y dice: pues fulano tiene un respiradero, está muy bueno, está recién plateado, me dijo. Yo: bueno, vale, voy a verlo, te voy a dar gusto, vamos a verlo. Y fui a verlo. Y me gustó, lo vimos allí con mucha mierda, ¿ves? Y lo compramos. Le di la satisfacción a esa vez.
Y mi hijo y eso pues lo trincaron, lo limpiaron bien, lo sanearon y le pusieron nuevo. Y ya cuando lo vio sacar, me decía a mí, te lo dije, Salvador, que merecen de paz ahora. Esa situación fue la de la madre. Ahora nos giramos, así nuestra cámara es capaz de sacarnos un rostro de la Virgen del Carmen, que está en la parte delantera del barco, fíjense. Ahí estamos viendo a la Virgen, estamos viendo un momento a la Virgen del Carmen en estos barcos llenos de gente que siente y aman a la Virgen. Nos acercamos andándonos nosotros un poquito con nuestra cámara con cuidado, a ver si somos capaces de preguntarle a Salvador. Anécdotas muchas, y una de las últimas estabas tú también, cuando fuimos en el barco con la Virgen del Carmen, si te acuerdas. Aquello se movía, yo tenía que grabar y no había forma de grabar, y me tuviste tú que cogerme. Y bueno, me entró una fatiguita, que ya tú te acordarás la fatiga que me entró. Ya le dije, digo, Javier, una y no más, Él siempre, cuando le faltaba un cámara o no tenía, he ido a grabar con él muchas veces al Coto, que no tenía cámara, y siempre me liaba. Yo le decía que no, pero bueno, al final siempre tenía que ir. Salvador, a ver, avanza nuestra cámara. ¿Cómo está? A ver si yo me acerco. A ver, ¿cómo vas? Va la cosa del 10. Precioso todo, en la pescadería se volcó la gente y esto es histórico aquí en Sanlúcar, la Virgen del Carmen en la pescadería. Yo no llego. Ahora soy hombre de ahí mucho cementerio. Yo tuve que ir con mi hijo a despedirme de él en el cementerio, porque no me hago cargo todavía que se me ha ido. Entonces tuve que ir allí a ver dónde estaba él, porque me quería despedir solo con mi hijo de él. No podía. Cuando estaba en la iglesia no me pude despedir como yo quería, porque las cosas no están como para despedirse en ningún sitio, pero en el cementerio estábamos los tres solos y me despedí de él. Como una estrella fugaz fue tu andar por este mundo, pero tu llama indeleble nunca se apagará. Bueno, Javier, nos ha dejado desolado a todo el mundo. Hay muchísimas personas que te vamos a de menos, ¿no? En el mundo cofrade y en otras partes de la vida. Los cofrades, esas personas que no tienen hogar, donde muchos sabemos que tú por las noches ibas a atenderlo, todos te vamos a muchísimo de menos. Yo precisamente cada domingo de Ramos me acordaré muchísimo de ti cuando saquemos la cofradía y mire para el lado y no estés tú. Un beso muy fuerte y un abrazo al cielo. Te has ido muy pronto y bueno, he tenido por lo menos la suerte de despedirme de ti. Y lo único que te digo es que, como te dije ese día, que esto no es un adiós, sino que nos veremos pronto. Te saludo de donde estés, atrás de una de las grandes devociones que me complacen decir que era tuya. Ah, lo has conseguido, estar junto a ella, lo que muchos ansiamos y no lo logramos. Llegará un momento que estemos juntos todos, pero tú ya estás junto a ella, a la esperanza. Gracias por todo lo que ha hecho por el pueblo de Sanlúcar, Javier, donde quiera que estés, en Chipiona, tú no estás ahí, tú estás con nosotros todavía. Eso de que tú te hayas ido, te tenemos en el pensamiento, o mejor, más que si te tuviéramos aquí ahora mismo en el resto, que a donde estés,
un abrazo de Antonio Lázaro, que de todas las entrevistas y todas las cosas que tú has hecho por las hermandades. Agradecerte la entrega tuya hacia nuestra hermandad y hacia la Semana Santa de San Lucas. No puedo decir más porque realmente el trato que hemos tenido ha sido justamente el de la difusión de nuestros actos y nuestros cultos. Javier, aunque no esté con nosotros, seguro que va a estar presente en todas las romerías del Rocío. Que Javier, yo creo que puedes estar contento con lo que has transmitido, lo que a ti te gusta, ¿no? A través de las televisiones, de las tertulias, has llegado al pueblo sanluqueño. Yo creo que has transmitido y lo has conseguido difundir al pueblo lo que a ti te gusta, ¿no? Que es el mundo de las cofradías. Te has ido de puntilla, sin esperarlo, como tú haces siempre, aparecer, desaparecer cuando quería y como quería. Desde luego, siempre fuiste así de libre para todo, que te echaremos muchísimo de menos, porque eras único, genial, original, como ti ninguno. Yo soy sanluqueño, 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 sanluqueño. Terco enamorado de mi pueblo, conocedor de mi pueblo, vendedor siempre de mi pueblo. Así que decirme un sitio de San Lucas, cuando yo me pierdo, cualquier sitio de San Lucas, pero tú crees que diría uno en especial. Se ha quedado en mi corazón y que lo va a estar siempre porque es un buen amigo. Aparte de compañero, es que era muy buen amigo. Tú tenías algún problema y tú solo podías contar a Javier. Javier le ocurría algo y se le notaba en la cara porque él entraba, parece que lo estamos viendo por ahí. Todas las mañanas todos los compañeros nos acordamos de él porque entraba cuando estaba aquí en el centro ocupacional, entraba siempre cantando. Y el día que venía un poco más serio y no cantaba, ya sabíamos que a Javier le pasaba algo. Era amigo de todo el mundo. Él conocía a muchísima gente, nos ha presentado muchísima gente, nos ha abierto las puertas de muchos sitios y gracias a él hemos podido vivir muchas experiencias muy bonitas. Por ejemplo, la de ir al Coto, ¿no? Que fuimos un día desde el centro ocupacional. Habló con el de la barcaza, nos cruzó, nos dejó ver las cabañas, pues eso, sin él no lo podíamos haber hecho. Nos montaba en los autobuses, que también conoce al dueño de los autobuses. Tenía un don de palabra y un don de conocer gente horrorosa. Recuerdo perfectamente, porque no hace mucho, cuando fuimos a Madrid a Fitur, que estuvimos muchísimo tiempo juntos porque era el viaje, y en ese viaje yo no sé cómo se la vio, que cuando yo salí de hacer entrevista estaba rodeado de gente que yo no conocía de nada y habíamos ido nosotros solos. Y yo le decía, pero a ver, Javier, ¿de dónde has sacado tanta gente? Pues allí había un montón de gente. No, este es amigo de no sé qué, este es amigo. Y a la vuelta se lo decía, digo, ¿tú de qué conoce tanta gente allí? Y dice, nada, de nada. Él es que hacía amigos en cualquier sitio. Bueno, pues se habla muy fuertemente de que en el mes de agosto tendremos la presencia de Isabel Pantoja. También estará en nuestra ciudad los Morancos de Triana y Silvia Pantoja. La familia Pantoja este año nos manda dos representantes a nuestra ciudad, a nuestras galas de verano.
Se habla también de la presencia de Rafael de Star, de casi la mayoría de los grupos que graban sevillanas, desde Requiebro a Ecos del Rocío, Salmarina, Doñana, Romeros de la Puebla, y como decíamos, vamos a tener un programa intenso. Empecé a coger amistad con Javier porque Javier ya en los años 80 crea una primera radio en Sanlúcar, que es Radio Pueblo, que la crea en una casita que estaba en el camino de Sevilla, y allí hacíamos unos programas, lo hacía él conjuntamente con un primo mío y eso, y ese año hicimos el camino del Rocío, y ahí lo conozco yo a él. Yo hablaba con él, mira, he montado una emisora de radio, y él, pues mira, iba por ese camino, ya él dijo, Luis, la emisora de radio, oye, ¿eso cómo funciona? ¿Me puedo acercar a ver lo que el estudio y cómo funcionáis? Y mira por dónde, ahí comenzó Javier Ibáñez, en aquel entonces, también su pinito en el mundo de la radio. Lo conozco desde 1981, que yo estuve trabajando en la emisora de radio Radio Joven, y cuando nos vinimos del barrio, pues se alquiló una casa en Diego Benítez, en una guardilla, y se hizo el primer programa, que su nombre fue Entre Varales, que es el que sigue Javier llevando hasta hace dos días. En el centro de Sanlúcar, la administración de lotería, que en estos momentos está representada por Francisco Ibáñez o Paco Paporra, como es conocida en nuestra ciudad, ha vendido 4 millones de pesetas en el sorteo de la Lotería Nacional, ¿no, Paco? Sí, en el sorteo del sábado, en el 4.778, pues se vendió 4 millones de pesetas aquí. Y bueno, vamos a seguir con una noticia realmente importante, ya que el viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, el sanluqueño Luis García Garrido, estuvo el pasado jueves, día 23, con el alcalde de la ciudad, Manuel Vital Gordillo, y estuvieron reunidos para ir preparando Sanlúcar de cara, son los monumentos de Sanlúcar de cara a la exposición que se va a celebrar en la capital de la comunidad autónoma andaluza en 1992, con motivo del quinto centenario del encuentro entre dos mundos. Realmente es un proyecto importante, ya que Sanlúcar carece de una iluminación y una restauración realmente importante para cada uno de sus monumentos, tanto civiles como religiosos. Hoy es la noticia de última hora, la presencia de Luis García Garrido en entrevista con el alcalde de la ciudad. Javier ha significado para Sanlúcar mucho, sobre todo un amigo de la ciudad, una persona que todo lo que hacía, lo hacía siempre pensando en Sanlúcar. Bienvenido, soy Javier Ibáñez y el próximo día 11 de julio vamos a poner rumbo a seguir descubriendo una ciudad como es Sanlúcar de Barrameda, por su rica gastronomía, por el medio ambiente, esos paisajes únicos del Guadalquivir, Marisma, Doñana, se entremezcla en una ciudad que digo que atesora un verdadero patrimonio histórico artístico. Nos acercaremos a conocer la ciudad, nos acercaremos a conocer nuestra singular manzanilla, que lleva nombre y apellido, Manzanilla de Sanlúcar. Nos adentraremos en el barrio alto, en coches de caballos recorreremos buena parte de la ciudad y en definitiva escucharemos el sentido de la gente, como sabe cantar y sentir el flamenco, porque tendremos algo de flamenco también en ese barrio alto, en ese manicomio, donde será el punto de convivencia del almuerzo. El rumbo a Sanlúcar, con todas las garantías sanitarias. Lo importante es que disfrute de Sanlúcar, que le saquemos la esencia a una ciudad como Sanlúcar de Barrameda. Muchísimas gracias a todos. Aún estáis a tiempo de animaros, de disfrutar con nosotros de ese día en Sanlúcar de Barrameda, desde bien temprano a la mañana hasta bien entrada la noche, porque te iluminaremos con una cena en esa casa de cargadores de India, hoy, pues ese hotel magnífico de la casa de Arizón. Estáis todos invitados, poner rumbo a Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda es nuestro destino, 11 de julio. Os espero a sanluqueños y notas sanluqueños. Hay que sacarle partido y difundir y dar a conocer una ciudad como esta, Sanlúcar de Barrameda. Hombre, él era muy querido en el mundo de las cofradías, en el mundo de las hermandades, sobre todo, como decía, relacionado con la Hermandad del Rosario, también con la Hermandad del Rocío y con otras cofradías de penitencia de la localidad, y evidentemente por su forma de ser y su cariño y por su amabilidad, pues evidentemente ha dejado huella en el mundo cofrade de la localidad.
en este programa especial que le estamos llevando en esta noche, dedicado, como decíamos, a la Virgen del Rosario de Rota. La gente de Rota está en la calle. Nosotros estamos también, a través de esta televisión pública de Costa Noroeste, llevándole cómo transcurre la procesión de la Virgen del Rosario. Nosotros, ¿qué os parece en esta noche del Rosario, en esta noche de fiesta, siempre grande, la Villa de Rota? Seguimos aguardando el caminar de la Virgen. Y ¿qué os parece si nosotros nos marchamos ya de nuevo de la mano de sus capataces, que están haciendo verdaderas delicias, verdadero paseo de la bendita patrona de la Villa de Rota por sus calles y por sus plazas? Nos vamos de nuevo a escuchar el martillo, significa que la Virgen continúa andando. Para la patrona de Rota significa para esta hermandad un eslabón importante. ¿Por qué? Pues era la persona que siempre estaba cuando llegaban las fiestas de nuestra patrona, para que se transmitiera la procesión por la calle. Él comenzaba 2 meses antes a hacer las gestiones, tanto con la hermandad como con el ayuntamiento de Rota, para que lo mismo que hacía con la patrona de Chipiona, Regla, anteriormente en septiembre, la nuestra en octubre, y siempre pendiente de las actividades que tenía nuestra hermandad. Estos 4 años, por ejemplo, pues hemos hecho una carreta que él ha estado, me ha llamado muchísimas veces, y siempre ha estado como va, qué queda, lo vamos a estrenar todo, queda algo por hacer. Entonces ha sido una persona muy cercana y una persona muy amable con nosotros, conmigo. Yo te pido un último encargo, ya estamos abandonando Bajo de Guía, yo quiero que me busque alguien de la Junta que me explique detalle por detalle esta carreta, que quiero que toda la gente de Costa Noroeste, de Rota, de Chipiona, de San Lucas, de Jerez, del Puerto, sepa con qué orgullo lleva Rota este altar. A la Virgen. La voz del carreteo, me mesalero, guía lo puede, su campanilla suena y me envenena su soniquete. ¡Estamos con Rota! ¡Viva la fiesta de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito de vino! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Rota! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! Yo, cuando voy al Rocío, voy de las dos formas. Voy porque siento y amo a la Virgen del Rocío, soy devoto de la Virgen del Rocío, pero también voy trabajando en el sentido de que me gusta que, lo que te decía antes, Carlos, que la gente pueda ver en casa lo que desgraciadamente no pueden hacer en el camino. Les queremos llevar pues el ángelus, queremos realizar una sonrisa, una lágrima, alguien que se aferra a la Virgen por alguna causa en especial de su familia, alguna enfermedad. Y eso quiero que la gente lo perciba en casa, exactamente igual que hacemos con cualquier retransmisión de la Semana Santa, de cualquier de las patronas. Queremos que la gente que no puedan salir, porque yo siempre invito a que la gente esté en la calle, que arropen a la hermandad y al Rocío. Pero si no puede, nosotros intentamos por todos los medios llevárselo a casa en todos los aspectos. Entre varales te llevan 4 ángeles para el cielo, que esta tu querida tierra abandonaste ligero. Allí te estará esperando la que es reina de los cielos, del amor o del rocío, la que aquí llenó tu sueño. Y ella te llevará ante el Cristo del silencio y en su magnífica presencia será juzgado al momento. Se recordarán las huellas que marcaste en tu sendero, de las de penitencia y gloria, siendo siempre pregonero. Con imágenes grabadas y comentarios certeros, fuiste pregonero ilustre de lo que habita en el cielo, amigo de tus amigos, entregando tus desvelos en cuidar y dar cariño a la gente de tu pueblo. Y el del silencio hablará y te dirá: aquí te quiero, sigue cuidando a mis hijos como lo hiciste en tu pueblo. Y los que aquí se quedaron, que cuidabas con esmero, en su sueño seguirán soñando que estás con ellos. Y eso, Javier, te pedimos que desde allá, desde el cielo, pidas al que está contigo que cuide de nuestro pueblo. Oíste y grabaste muchas,
pero como esta no hay igual, porque algo se muere en el alma cuando un amigo se va, pero deja un sentimiento que no se puede olvidar. Te fuiste muy pronto, amigo, sin poder decirte adiós. Solo nos queda pedirte, encomiéndanos a Dios. Si tuviera a Javier enfrente durante unos instantes, le diría... Javier, te odio. No sabes de verdad el daño que nos has hecho a todos. No sabes lo que te echamos de menos. Y no sabes de verdad, las ganas que tendría ahora mismo de darte un abrazo, de tomarme una merienda contigo, de abrazarte, de ver a tus perros, de escuchar tus audios con viento diciendo ¡Cáprica! ¡Cáprica, quieta! Y también Cáprica y Teila te echan muchísimo, muchísimo de menos y esta tele no va a ser lo mismo sin ti. Bueno, Javier, nos faltan muchas cosas por hacer, te ha ido demasiado pronto. Tú sabes que lo último que teníamos, o te llevábamos o queríamos hacer era la Magna Mariana. La haremos, tú no vas a echar, pero bueno, yo creo que con todas las ideas que tú nos diste, las pondremos en práctica. Un saludo donde estés. Quillo, pare, ha sido una harta de malo. Por lo menos la ha hecho como tú haces todas las cosas, sin decir adiós. Pero yo creo que yo por lo menos me debería de haber merecido un adiós. Y tú lo sabes por qué y por muchas cosas que tú y yo nada más que sabemos. Pero bueno, yo sé que nos vamos a ver pronto y que yo te voy a decir que ha sido... Lo voy a decir, casi un cabronazo, como te lo decía. Te quiero. Bueno, Javier, yo espero de esto, de que estés mejor que aquí, porque como cristiano que eres igual que yo, pues sabes que después de esta vida hay una vida mejor, ¿eh? La resurrección con el Señor. Supongo que estará con tu Virgen del Amor y que ella te proteja bajo su manto. Javier, igual que siempre, el saludo que nos dábamos habitualmente, que coincidíamos no solamente aquí, sino en muchos aspectos y de la vida social de Sanlúcar de Barrameda y en muchos lugares, pues lo de siempre, que cómo estáis, que es lo que tenía entre manos ahora de ideas y de aspectos de su vida. Y como despedida, pues creo que se fue demasiado pronto. Cabezón, que eres un cabezón, picha. Que te lo he dicho mil veces, que tenías un enchufe ahí arriba en el cielo, te lo he dicho 21 años te lo llevo diciendo, y no le hacías caso al enchufe que tenías ahí arriba, que eres un cabezón, que hay que echarle un poquito más de huevo a la vida y afrontar las cosas como son, y se arreglan las cosas. Cabezota, que eres un cabezota. Bueno, Javier, tú has ido como siempre has sido, sin decirnos adiós. Bueno, que sepa que toda la hermandad, que algún día nos vamos a ver todos ahí arriba y seguiremos haciendo todas las cositas que hemos hecho aquí abajo. Vale, que hoy has dejado a la Virgen del Amor de luto y que seguro que está de blanco en el cielo contigo.
te echo de menos. Soy un niño que he disfrutado mucho y he vivido mucho en mi barrio alto. Yo soy, me siento barrio alteño, como dice mucha gente, y me enorgullezco de ser del barrio alto. Si tuviera que describir a Javier con una sola palabra, diría que era muy polifacético. Dos, todo corazón. Amigo. Buen amigo. Especial. Generoso. Entusiasmo. Felicidad. Bueno. Amigo. Hoy el marco de nuestra feria, que está ubicado en pleno centro, es lo que supone para los vecinos y para las molestias, pero realmente nos va a costar mucho trabajo adaptarnos a otro sitio cuando algún día tenga que llegar, porque realmente las condiciones no son las más idóneas. Pero luego tenemos el marco de la avenida de la estación, que es guapísimo, con las fuentes, el césped, y definitivamente, bueno, yo creo que la feria se está cambiando absolutamente para mejor en el tema de la limpieza, que era muy importante. Javier, en el mundo, en esta concretamente, que es la que estamos atendiendo, que es la Feria de la Manzanilla, Javier ha sido un pilar muy importante para poder llevar nuestro real a los hogares donde, por desgracia, no pueden salir o no pueden acercarse. No nos olvidemos que Javier ha sido, como digo yo, el caballero andante de todo nuestro real. Iba por caseta, entrevistando a todo el mundo y llevando en imágenes y en contenido todo lo que era nuestro real, lo que ocurría, y lo llevaba día a día con un concepto de directo y de sentido. Sentimiento que la verdad se basa de menos. ¡Ole, ole, ole! Y seguimos recorriendo nuestra Feria de la Manzanilla de una manera completamente distinta. Ya teníamos en la jornada de ayer, miércoles, teníamos otro de los balcones, y ahora nos hemos venido pues a esta zona de la Plaza de las Coplas, por aquí nos hemos venido a la caseta La Mascarilla. Estamos viendo con toda la imaginación del mundo, y vamos a saludar a Miguel. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que a mal tiempo buena cara, ¿no? Por supuesto, siempre hay que ser positivo y llevar lo nuestro para adelante. Porque tú te gusta la feria, tú vives la feria. A mí me gusta todo lo que hace un caso. Mañana, qué alegría me da poder estar en una caseta donde cabemos todos. Fíjense qué bonito nombre para tener una caseta donde abierta de par en par para caben absolutamente todos. Y prueba de ello es que vamos a entrar y vamos a ver por qué cabemos todos. Los que están en casa también pueden caber en esta caseta, que es de Afana Sanlúcar. ¿Qué os parece si entramos, compañero? ¿Entramos? Bueno, pues caemos todo. Nos acercamos por aquí. Bueno, uy, a ver si es posible. Todo esto que están ustedes viendo son todos los chicos y chicas que pertenecen a la RGA, la Residencia Gravemente Afectado de Cabo Noval. Estáis comiendo, están echando un día de feria. ¿Cómo estáis? Ha llegado todo el mundo porque se han volcado mucho con nuestra romería. Con nuestros actos que hemos hecho, se ha volcado mucho hoy. Y había sido una persona siempre que le ha gustado, siempre estar en el sitio y hacerlo bien. Y por eso nos ha llegado y lo tenemos siempre presente. Lo echamos de menos. Bueno, pues decíamos que estamos en directo desde la colonia de Montalgaida. Estamos tomando en el pulso algo tan importante como es la romería a la Virgen de la Algaida. Desde luego hay mucho de que hablar de la fiesta, de cómo viven estos vecinos de Sanlúcar. Javier ha sido una pieza importante respecto a la comunicación de todas las hermandades, y eso tiene una influencia muy buena y además muy bien con nosotros. Él siempre ha venido a dar su vueltecita, siempre se llegaba para ver a la Virgen, para decirnos, en fin, era estupendo, la verdad. Nosotros nos ha ayudado en su momento en lo que el plan de televisión, el plan de ayuda de lo que no sabíamos, también se lo he preguntado y él me ha ayudado en lo que ha podido, vamos, muy buena gente, muy buena persona. Por eso vuelvo a cantarte, patrona los mares.
Te quiero. No es fácil aceptar tu ausencia, pero tu recuerdo es muy grato para nuestra memoria. Señores, pues las puertas de nuevo de San Francisco, fíjense lo que son las cosas. Es San Francisco el que cierra las puertas para que descansemos en los momentos de la muerte del Señor, y es San Francisco la que nos anuncia y nos invita a que vivamos un año con Cristo vivo en nuestro día a día, en nuestra vida, en las Eucaristías, en definitiva, en cada uno de los hogares y en cada una de las personas de nuestra ciudad. Pues lo dicho, como nos despedíamos en la jornada del viernes, hoy sí echamos el cierre definitivo a nuestras hermandades, porque el Cristo resucitado nos ha anunciado que está vivo y que nosotros seguiremos todo un año siguiéndolo y teniéndolo muy presente. Pues lo dicho, ahora es el momento de la despedida y el agradecimiento, pues a cada uno de los que han hecho posible esto, a los comentarios de los que pasaron en su día por esta televisión pública aportándonos sus conocimientos, y en definitiva a todos los que han hecho posible que la Semana Santa de nuestras vidas, la Semana Santa de tu vida, haya sido un hecho importante e histórico. Nos quedamos sin las imágenes en la calle, pero la hemos seguido día a día a través de este medio, que es la televisión. Gracias, buenas tardes y feliz domingo de Resurrección.